Bienvenido o bienvenida de nuevo. En esta ocasión vamos a ver cómo radicar una solicitud directamente en la mesa de servicios. Cabe resaltar que si tu desarrollo, tu parametrización incluyó formulario web, pues eso es de acuerdo a cada una de las empresas. Pero en esta ocasión vamos a iniciar con la radicación directamente en la mesa de servicios o reportar solicitud. Mucho más adelante vamos a ver cómo radicar a través de correo electrónico. Bueno. Reportar solicitud. Vamos a dar clic allí. De acuerdo al proyecto que tengamos en este momento, se me despliegan los diferentes campos personalizados que haya definido o la diferente información. Acá vamos a tener en este preciso momento algo súper sencillo que es la categoría. En este momento podemos tener la categoría general. No tenemos más categorías creadas. El nivel de prioridad. Tenemos diferentes niveles de prioridad, empezando por ninguna, baja, normal, alta, urgente, inmediata. Y a esto se le puede llegar a calcular en su momento, más adelante lo vamos a ver, lo que es los tiempos de atención. Vamos a colocar en su momento inmediata. El resumen, hazte una idea que es como el asunto del correo electrónico. Es por eso que decimos que nuestra mesa de servicios tiene una similitud a bandejas de correo electrónico para que las personas, la curva de aprendizaje no sea tan elevada. Y sea súper sencillo utilizarlo. Entonces, el resumen nuevamente es como el asunto. Pues colocamos el asunto en este preciso momento. Un ejemplo: tengo problemas con la impresora. Eso haciendo un énfasis al área de tecnología, porque si es del área de recursos humanos, puede decir un resumen: requiero tanto personal para X proyecto. O si es del área de compras, puede decir: requiero tanto X y Z elementos para tal área. Bueno, etcétera. ¿Vale? Entonces, de acuerdo al área, asimismo, pues las personas utilizan su propio asunto, ¿no? La descripción, pues hago la descripción de la impresora o el error que se me está presentando o la solicitud como tal. Entonces, dentro ingreso a detallar más a profundidad un poco la solicitud. Entonces, vamos a colocar acá: la impresora estaba funcionando y un momento a otro empezó a generar un ruido extraño. Se valida, un ejemplo. Se valida y se envía foto de lo evidenciado. ¿Listo? Si tengo el campo correo electrónico, pues lo coloco. Si no, por el contrario, pues no. Mira que no es un campo obligatorio. Los campos obligatorios se resaltan con una línea roja. Como lo puedes ver, es un campo obligatorio, es un campo obligatorio, es un campo obligatorio. Entonces este no es obligatorio, pero este sí es obligatorio. Vamos a colocar un nombre, por ejemplo Frank Zanabria. Estos porque son campos personalizados y los tengo asociados a este proyecto, mas no significa que vengan de forma predeterminada. Más adelante vamos a ver un poco esto. Este es un campo predeterminado, subir archivos, si lo deseamos. Entonces seleccionamos imágenes. Si se presentó alguna eventualidad, se sube la foto. Son videos. Somos esta imagen. ¿Listo? Y le doy enviar reporte. Si quiero seguir radicando solicitudes, solamente digo marque para reportar más solicitudes. Digamos, esto se ve cuando estamos haciendo la gestión directamente en ventanilla. ¿Vale? Entonces marque para reportar más solicitudes porque viene el siguiente ciudadano, viene la siguiente persona ¿a qué? A radicar su solicitud, ¿no? Entonces yo solamente acá, digamos que escaneé la documentación, puedo seleccionar varios si es mi deseo. Vamos a seleccionar estos dos archivos seleccionados y enviamos reporte. De esta manera, súper simple, súper sencillo, súper fácil, hemos creado nuestra primera solicitud para que otra persona lo gestione. Más adelante, pues vamos a ver un poco el tema del flujo. Después podemos reportar acá o ver solicitud reportada. Vamos a darle clic en ver solicitud reportada. En el siguiente video vamos a ver qué significa todo esto y qué tenemos acá en nuestra pantalla. Así que nos vemos en el siguiente video.